Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, lo escuchamos. Perfecto, gracias, Francisco, ¿verdad? Así es. Muy bien, ¿cómo han estado? ¿Qué tal de noticias de la bolsa de valores, de todo lo que sucedió ayer? Impactado, Luis, por todo lo que está pasando, porque pareciera que a un inicio eso fue un atentado contra la salud principalmente de China, pero parece más un atentado contra la economía mundial y principalmente las potencias mundiales. Sí, pero se dan cuenta que sin realmente sin pensarlo, sin que sea, digamos, alguna situación que para efectos de la clase se ha dado como un buen ejemplo de cómo empiezan las crisis, ¿verdad? Yo diría que esto nos sirve como donde podemos aprender cómo en la economía mundial una situación como esta del coronavirus puede impactar tanto. Por ejemplo, ayer fue un día complicado para la bolsa de valores. Entiendo que hoy los indicadores fueron positivos. Sin embargo, también hay eventos como, por ejemplo, el que llegó a complementar o llegó a poner el toque final en cuanto al tema del petróleo.
Entonces, aquí podemos ver fácilmente los ejemplos de la información asimétrica, en donde no todos tienen la misma información, y eso causa pánico, sobre todo en el tema de los inversores. Ayer, en el arranque de la bolsa de valores, de entrada, hay un menos 7%. Y obviamente se tiene que parar y son 15 minutos los que se debe esperar, porque si ellos permiten que esto continúe, que las transacciones continúen, estoy seguro que las pérdidas de ayer hubiesen sido mucho mayores, ¿verdad? Inclusive si hay otro porcentaje mayor, se para por otros 15 minutos y si continúan las pérdidas, se puede llegar hasta cerrar la negociación, las transacciones de la bolsa por ese día. Ya hoy, pues ya es un día muy distinto. Yo tuve la oportunidad hoy en la mañana de ver un poco de la bolsa. Hablaban mucho del tema de lo que sucedió el día anterior, pero ya fue un día mucho más tranquilo. El tema del coronavirus continúa impactando a nivel mundial. Como bien dicen, y muchos piensan y afirman que probablemente fue algo premeditado, ¿verdad? Que pues de alguna manera atenta contra la salud de la localidad donde empezó el mismo. Y pues de ahí se genera todo lo que le llaman hoy por hoy, los que conocen de la materia, una pandemia, que pues gracias a Dios, a decir verdad, no ha impactado Guatemala. Esperemos que así continúe. Hoy en la mañana también estaba viendo en un periódico de mayor circulación acá en Guatemala, que tienen un suplemento que se llama Efectivo. Estaba viendo pues noticias de cuánto estiman ellos que puede ser el impacto para la economía guatemalteca. También me pareció muy, muy interesante. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna noticia, pero ya no de la bolsa, sino que a nivel Guatemala, que puedan compartir conmigo. Marisela, ¿qué piensa que cómo vio o vivió usted el día de hoy? Yo, Noticias financieras. sí, por las noticias que estaba viendo, hay un artículo de República GT que hablaba sobre los efectos que tendría el coronavirus en Guatemala y ellos dicen de que en la primera fase no tendría mayor efecto, al contrario, Guatemala se beneficiaría a raíz de las importaciones por el hecho de que el costo de las mismas bajarían. Por el cambio de dólar y todo lo que esto implica. Y que la región también se beneficiaría porque la mayor parte de exportaciones han sido desde China. Entonces, esto abriría la posibilidad de que los países de la región podamos nosotros importarles sus productos. Ahora, a largo plazo, el artículo decía y mencionaba de que nosotros sí nos veremos afectados por el hecho de que dependemos de las potencias económicas, principalmente de Estados Unidos. Y si Estados Unidos se ve afectado en su economía derivado de todo lo que está pasando con el coronavirus, entonces Guatemala sí se verá afectada económicamente hasta entonces. Sí, pues sería como un efecto, Totalmente. prácticamente, ¿verdad? Hoy también estaba, me pareció extraño, de verdad, esta noticia en donde decían que el sistema sanitario de Estados Unidos no es tan eficiente como se piensa. Y de hecho hay un artículo que habla del presidente actual de los Estados Unidos, en donde él manifiesta pues, no solo manifiesta que no es posible, sino que le resta importancia a la enfermedad. Entonces, eso podría ser otro factor que también impacte a la sociedad norteamericana. Yo creo que esto
después de seguirlo monitoreando, cuando uno empieza a entender los efectos y cómo y todo lo que provoca una situación de estas, el caos, la crisis que se vive, pues como que uno trata de darle un mayor seguimiento para poder entender cómo está la situación a nivel mundial y qué tanto podría, cuál podría ser el efecto a corto y mediano plazo para Guatemala. Así es que vamos a seguir en el tema, ¿verdad? Yo quería empezar esta plática, esta sesión, hablando un poquito de lo que está sucediendo, pero hoy, ya fuera del tema de las crisis, fuera de los del tema de la información asimétrica, pues hoy vamos a ver un poco el tema de lo que es la industria bancaria y cómo sucede en otros países. Pues en Guatemala también la industria bancaria es una industria sólida, es una industria que siempre genera un rendimiento, una utilidad. Y básicamente la industria bancaria, su fin principal es generar rentabilidad para los accionistas que pues están en los bancos. Acá podemos ver una imagen en donde vemos un sistema bancario robusto, sano, diría yo hasta un poquito con unas libras de más. Un gobierno en donde ambos se puede ver que hay una muy buena comunicación y van de la mano. Sin embargo, vemos a un pueblo que la mayoría pues está pasando penas, no necesariamente tiene lo suficiente para lo básico, pero esto podría como orientarnos, como poder determinar cómo está la situación bancaria, de la industria bancaria a nivel mundial. Acá podemos ver que la industria bancaria, pues, obviamente tiene una estructura y también podemos ver que lo principal para cualquier banco es obtener utilidades. En cualquier país, los bancos, ustedes saben que son intermediarios entre los que tienen el efectivo y aquellos que lo necesitan. Obviamente, pues es una situación en donde los bancos ganan y obviamente también pues los accionistas tienen sus ojos puestos en las utilidades que pueden generar. Mucho de esto, hoy por hoy la banca ha cambiado. Ya no es una banca que espera a que llegue el cliente, sino que ahora es una banca totalmente innovada y que busca al cliente en donde quiera que esté. De hecho, para los bancos es importante la bancarización como tal, la cual en nuestro país pues hace falta mucho. No, yo puedo decir, yo que trabajo en banco, puedo decir que aún estamos lejos de alcanzar ese 100% de guatemaltecos que estén totalmente bancarizados. Hoy me platicaba un familiar que conoce a una persona que de hecho no confía en los bancos y guarda su dinero en su casa, que al final también eso es un riesgo. Pero los bancos están haciendo su mejor esfuerzo para que todas las personas pues puedan estar totalmente bancarizadas. Y eso pues les ayude no solo a los clientes, sino también a los bancos a poder seguir pues generando utilidades. En cuanto al desarrollo histórico del sistema bancario, en Guatemala podemos ver que hay eventos que marcaron en ciertos años situaciones especiales. En este caso podemos hacer mención que, como dice acá, en el año 1543, se autoriza la primera casa de fundición de metales. Y el objeto principal de autorizar esta casa de fundición era con el propósito de cobrar impuestos, que en este caso era el quinto real, y que se tenía que pagar a la corona española. Ya en el año 1731, pues se autoriza la casa de la moneda,
Y obviamente con la autorización de la Casa de la Moneda se empieza a acuñar como tal moneda ya bajo ciertos parámetros. En ese momento pues son parámetros o son bajo normas de España. Las primeras monedas ya de la Federación con ciertos rasgos ya propios o empiezan a salir después de la independencia de 1821 y obviamente añitos después, en 1824, se empiezan a acuñar esas primeras monedas de la Federación como tal. Ya en el año 1872, dice acá, se incluye el escudo de Guatemala en nuestras monedas y este proceso está a cargo del gobierno de Miguel García Granados. Ya del gobierno del general José María Orellana en 1922, nace lo que conocemos como nuestro Quetzal. Ustedes saben que antes de ese año, pues nuestra moneda se llamaba peso como tal, pero ya en 1922 ya aparece el Quetzal y se crea lo que inicialmente diría yo es en los inicios de un banco central o Banco de Guatemala, que fue la caja reguladora, la cual pues obviamente hacía las funciones de un banco central. Ya para el año entre 1944 y 1946 nace el Banco de Guatemala con patrimonio propio y obviamente ya con actividades propias de un banco central. Años posteriores, 1948, 1954, pues ya se encargan de emitir nuevos billetes, papel moneda, y obviamente ya se le asigna una función como tal, que es la acuñación de monedas y sobre todo la emisión monopólica de nuestra moneda. Ahí prácticamente da inicio nuestro Banco de Guatemala. Dentro de la estructura del sistema financiero, vemos que el ente máximo es la Junta Monetaria, supervisado directamente por la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? La Junta Monetaria es la que tiene a su cargo la política monetaria, cambiaria y crediticia. Mientras que la Superintendencia de Bancos tiene un rol específico que, como su nombre lo indica, se encarga específicamente de supervisar que el sistema financiero sea un sistema financiero transparente, un sistema financiero claro, en donde pues cumplan con la normativa. Al final, esa es parte de lo que debe de cumplir todo banco comercial. Y ya dentro de su estructura, pues conocemos lo que es la banca comercial, las financieras, las aseguradoras junto con las afianzadoras, las casas de cambio y también las almacenadoras. Si ustedes se dan cuenta, ya hoy por hoy, todos estos componentes forman un grupo financiero como tal. No todos los bancos tienen estos servicios o estas empresas que están alrededor de los bancos, pero sí la gran mayoría pues tendrá sus combinaciones de tener una aseguradora, tener una financiera, ¿verdad? Porque cada uno pues tiene su rol y tiene sus actividades propias. Y al final, como vemos ya en la práctica, para los accionistas de un banco, pues todo suma, ¿verdad? Y para ellos, pues es conveniente tenerlo distribuido en diferentes empresas, porque en algunos casos, pues hay productos que no pueden ser negociados a través de un banco como tal. En este caso, me gustaría preguntarles si ustedes tienen en mente unas tres instituciones que hoy por hoy sean grupos financieros. ¿Qué me cuenta? Vamos a ver, Rodolfo, si está ahí, si me escucha. ¿Qué ejemplos me podría dar
grupos financieros. Pues tenemos, yo pienso que tenemos, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Rodolfo. Banco GIT Continental es uno, pienso yo. Exacto, es Sí. un grupo financiero. ¿Qué empresas tiene, Rodolfo, el grupo financiero Heitec Continental, de las que usted se recuerde? ¿Quién tiene la financiera? Una financiera GIT. Tiene otra que es GIT Conticredit. Que es la Y tarjeta, ¿verdad? tarjeta. Y hay otras empresas ahí pequeñas que también trabajan más, ¿no? Pero sí, más que todo GIT Continental. Pienso yo, Claro. y pienso yo que me imagino que en Banco Industrial también ha de haber una financiera bien fuerte, ¿no? Sí, así es. Inclusive en algún momento, aquí no está, pero también están las casas de bolsa, ¿verdad? Que serían parte de esta estructura. Recuérdense que las casas de bolsa también son parte de los grupos financieros como tal, ¿verdad? Ahora, tal vez en lo que ustedes conocen, ¿cómo ven, por ejemplo, una cooperativa? ¿Ustedes creen que ya exista alguna cooperativa que tenga y que ya se le pueda llamar grupo financiero? ¿Qué piensa Francisco? Sí, licenciado, pues podríamos considerar a Micope como una entidad que pues se ha Exacto. unido y tiene varias unidades y servicios a la población, ¿no? Es el ejemplo que se me viene ahorita en mente. Recuérdense que las cooperativas nacen realmente pues en el interior del país y están muy bien estructuradas para funcionar en esa línea, ¿verdad? Ya hoy por hoy, pues ya diría yo, ya han crecido. Micope es un ejemplo. Micope entiendo que tiene, por ejemplo, sus propios cajeros automáticos, no son parte de una red como tal. Recuérdense que en el país hay una red, que en este caso es de las más grandes, que sería, para decirles una marca, sería 5B. Ahí están agrupados varios bancos. Hay otra red que también es parte de un grupo financiero, que es, como bien decía Rodolfo, BI, ¿verdad? Banco Industrial tiene sus propias redes de cajeros. También, por ejemplo, BAC tiene su propia red de cajeros, ¿verdad? Y dependiendo, yo diría que del grado de penetración que quieran tener, así es como ellos van creando sus propias estrategias de tener sus propios cajeros automáticos, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que conforma un grupo financiero como tal. Si vemos las funciones, que vamos a ver en detalle las funciones de la junta monetaria y de cada uno de los componentes, vamos a ver que, como ya se dijo, la junta monetaria es el ente encargado de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Y todos los años en la última sesión de la Junta Monetaria se establecen los lineamientos para lograr que se cumplan esas políticas. ¿Quiénes conforman la Junta Monetaria? Vemos que el presidente del Banco de Guatemala es, en este caso, el que tiene a su cargo llevar a buen ritmo a la Junta Monetaria. Existen tres ministros que son parte también de la Junta Monetaria. Prácticamente son los ministros que tienen a su cargo, en este caso, las finanzas, el ministro de Economía y el ministro de Agricultura. Hay un representante del Congreso de la República. Hay un representante del CACIF, o sea, la parte empresarial. Hay un representante de la Asociación de Banqueros de Guatemala. Y hay un representante de la Universidad de San Carlos. Ellos tienen a su cargo tomar a bien los lineamientos y dictar todo aquello que
que conlleve al país a mantener una, en primer lugar, una estabilidad en cuanto a los precios se refiere. Recuérdense que en ningún país es oportuno que se pierda esa estabilidad en los precios. A ningún país le conviene entrar en un periodo inflacionario. Entonces, pues ellos deben dictar las políticas para que eso se mantenga. Adicionalmente, también dentro de lo que ellos tienen a su cargo es dictar la política en cuanto al tipo de cambio y la tasa de interés. Obviamente, pues cada una tiene sus regulaciones, su normativa, pero la idea es mantener un nivel y un ritmo de producción que sea el adecuado para que en este caso pues el país logre las metas que se han propuesto y sobre todo las metas que tiene en este caso el gobierno de generar riqueza para todos. No siempre pues pueden quedar de alguna manera bien con todos los guatemaltecos, ¿verdad? Sobre todo con la parte empresarial. Entonces, pero diría yo que algo que hay que darle mérito a la Junta Monetaria es que siempre mantiene su independencia como tal, ¿verdad? Mantiene esa independencia que es muy importante para tomar las decisiones que en cualquier momento se deban de tomar. En cuanto a la banca central, podemos ver que, pues obviamente, podemos ver que está la parte de sus componentes, que está un banco de emisión y obviamente las instituciones de supervisión financiera. ¿Qué funciones tiene la banca central? Pues en primer lugar, como les decía, preservar la estabilidad en los precios. También otra parte importante es ser un guardián de las reservas monetarias internacionales. Ustedes saben que es muy importante para los países que esas reservas monetarias se mantengan a un nivel óptimo, porque obviamente es lo que respalda al país ante la emisión de moneda, ¿verdad? Afortunadamente, podría decir que desde hace varios años esas reservas monetarias para Guatemala, en lugar de ir decreciendo, se han incrementado. Y esto es bueno porque eso hace que nuestro sistema sea fuerte, sea robusto ante cualquier crisis que pueda venir. También, como dice acá, el banco pues es agente financiero del Estado, ¿verdad? Es el que maneja los intereses del gobierno y obviamente es el que maneja también algunas transacciones que tiene a su cargo al llevar. También podemos ver la emisión monopólica del dinero. Esa sería otra parte muy importante, ¿verdad? Esa emisión monopólica, pues obviamente diría yo que es un componente importantísimo porque pues obviamente no todos los bancos tienen de esa facultad de poder generar o poder emitir papel moneda. Y hay que hacer resaltar el tema de la independencia del Banco Central ante cualquier decisión que pueda generar en el gobierno. Los gobiernos pues no dejan de tener la tentación de, en este caso, normar ciertas situaciones que se pueden dar en beneficio personal, pero al mantener esa independencia, pues en este caso es un factor que hay que, es un gran privilegio, ¿verdad?, que hay que mantener esa forma en que el Banco de Guatemala puede llevar a bien sus actividades y sus funciones. Dentro de los mercados financieros podemos ver que los mismos surgen con el propósito de servir como un instrumento de contacto tanto entre los oferentes como los demandantes. Obviamente los mercados financieros normalmente prestan su plaza, su lugar para hacer este tipo de operaciones.
Hay operaciones de corto plazo, hay operaciones de largo plazo como tal, y hay ciertas actividades como, en este caso, el producto de derivados, que esto es parte de una clase que más adelante vamos a poder compartir, en donde se ven única y exclusivamente las operaciones internacionales, que al final para un banco esto sería como una actividad, realmente la actividad internacional le genera muchos beneficios a cualquier banco. Como ya se dijo, pues los intermediarios financieros son instituciones que se encargan de poner en contacto a los oferentes y a los demandantes, ¿verdad? Obviamente, aquí encontramos que los bancos o los intermediarios financieros se responsabilizan por las operaciones de intermediación. Para los bancos, las principales operaciones podemos resumirlas en operaciones activas, pasivas, operaciones de confianza y operaciones de servicio. Esas serían las principales actividades y operaciones que puede llevar un banco. Y generalmente sobre eso, pues hay un diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva, que es la ganancia de cualquier banco. Entonces aquí podemos ver que pues los bancos cuidan mucho que ese diferencial sea óptimo para que año con año pues puedan generar utilidad y obviamente para sus accionistas pues puedan generar dividendos, los cuales pues son entregados año con año. ¿Quiénes serían los intermediarios bancarios? Pues acá podemos ver que está el Banco Central, están los bancos comerciales, que más adelante vamos a ver cuántos bancos comerciales tenemos en este momento. Hay cajas de ahorro que de alguna manera funcionan, pero podría ser en el interior del país. Están las cooperativas, ¿verdad? Las cooperativas de crédito, los bancos de inversión, de negocios o industriales, y los bancos de crédito oficial. Esos serían como los principales intermediarios bancarios. ¿Qué otros intermediarios bancarios podrían mencionarme? Oscar, aparte de los que están acá, ¿cree que hay algún otro intermediario bancario? ¿Oscar? ¿O está por ahí Francisco? Bueno, veamos quiénes serían los intermediarios no bancarios. Acá son todas aquellas instituciones que en este caso no tienen nada que ver con la operación bancaria, ¿verdad? Por ejemplo, las aseguradoras. Ustedes saben que los mismos grupos financieros pues tienen entidades como las aseguradoras, que vienen a complementar las operaciones que en este caso tienen los bancos y cumplen una función muy importante porque a través de ellas pues, pueden desarrollar productos o en este caso pueden diseñar, pueden mercadear adicionalmente ciertos productos que vienen a complementar la operación de cualquier banco. También están las entidades que prestan servicios o en este caso dan productos de fondos de pensión e inversiones. Ustedes saben que generalmente esas son inversiones a largo plazo. Cuando ustedes abren un fondo de pensiones, pueden ver que siempre se dan a mínimo plazo de 5 años hasta 20 años, dependiendo de para qué ustedes lo requieran. También están las entidades de capitalización, que en este caso no son muy conocidas acá en Guatemala,
las sociedades de inversión inmobiliaria, las sociedades de préstamo a la construcción, ¿verdad? Aquí podemos ver que existen algunas sociedades que se dedican exclusivamente a la construcción, las sociedades de crédito hipotecario, y acá les hago una pregunta, ¿en dónde creen ustedes que puedan o que se pueda decir o se pueda definir el tema del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas? ¿Dónde creen ustedes que podría coincidir en esta segmentación de intermediarios no bancarios? ¿Quién me comparte dónde considera que puede estar el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas? ¿Será una sociedad de crédito hipotecario? ¿O una entidad de préstamo a la construcción? Recuerden que, ¿cuál es el papel del FHA? No es tan amplio mi campo en ese sentido, pero considero de que podría ser una sociedad de crédito hipotecario o una sociedad de inversión mobiliaria. Sí, pues. Sí, realmente lo que pasa es que el FHA fue definido, y si ustedes ven analizan y ven a nivel mundial, el FHA realmente es una institución del gobierno, ¿verdad? De hecho, el presidente del FHA es nombrado por el gobierno y tiene a su cargo prácticamente respaldar todos aquellos créditos con garantía hipotecaria. Al final, el FHA viene a ser como su garante. Si en este caso el solicitante del crédito no paga, incumple con su compromiso, el FHA es el que cumple. Es como un seguro. Prácticamente en el medio se le llama como seguro de hipoteca, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el FHA, ¿verdad? Que cumple al final una función también social, porque da condiciones preferenciales para adquirir un crédito, para compra de vivienda, obviamente. ¿Verdad? Así es, Maricela. También podemos encontrar a las entidades de leasing y a las entidades de factoring, que en este caso tienen funciones específicas, ¿verdad? No sé si les son familiares cómo se maneja el leasing, o si alguien me puede decir si tiene alguna idea de cómo se maneja un leasing. A ver, no sé si Rodolfo tiene alguna experiencia en cuanto a cómo se manejan las operaciones de leasing. No, licenciado, no tengo. Ok. Miren, las operaciones de leasing, realmente ustedes saben que en este caso, si yo quiero comprar un bien productivo, que puede ser una maquinaria, yo voy con esas empresas, ellos me hacen proyecciones y al final yo pago una renta por hacer uso de ese bien. Y obviamente la diferencia entre un leasing financiero y un operativo es si yo ejecuto, ¿cómo se llama?, la opción a compra. Esa sería la diferencia, ¿verdad? Porque por un valor residual que se conviene en el momento de hacer la operación inicial, en ese momento yo convengo que por cierta cantidad mínima la propiedad del bien va a pasar a mi nombre. Esas serían las entidades de leasing. Y por eso se dice que en este caso esas operaciones pues vienen a ser un escudo fiscal. ¿Por qué? Porque al final no lo tengo registrado dentro de mi contabilidad como un activo, sino que estoy pagando una renta y obviamente es el registro de ese pago es un gasto,
¿verdad? Hay operaciones también de leasing inmobiliario que hoy por hoy, a raíz del boom que tenemos en este momento de edificios, de apartamentos, pues está siendo muy atractivo para las personas. Y en cuanto a las entidades de factoraje, que al final pues es participar cierto flujo de fondos con el hecho de negociar anticipadamente el pago de facturas, que en este caso serían facturas cambiarias. ¿Verdad? No cualquier clase de factura puedo yo negociar con las empresas de factoraje, sino que tienen que cumplir con ciertos requisitos, sobre todo que sean facturas cambiarias. Entonces, esos serían los intermediarios no bancarios. Aquí podrían entrar también las casas de cambio, podrían entrar ciertas entidades que también se dedican en algún momento a inversión, ¿verdad? Aquí dice en el segundo, fondos de pensiones e inversión. Como podrán ver en esta diapositiva, actualmente existen 16 bancos comerciales registrados en Guatemala, los cuales están funcionando todos los días activamente. Y aparte de eso, pues tenemos un banco que está en este momento suspendido, que es Banco de Crédito, ¿verdad? Entonces, esto les puede dar una idea que hace algunos años sobrepasaba esta cantidad de bancos. Al final se han reducido el número, ¿verdad? En algunos casos se ha comprado la operación, en algunos casos ha sido por absorción. En fin, han habido diferentes formas legales en las cuales se unen las operaciones. Por ejemplo, como bien mencionaba Rodolfo, Banco GIT Continental originalmente pues era por un lado Banco Granay Townsend y por el otro lado Banco Continental. Ambos se unieron y posteriormente años después compraron la operación de Banex. Y así hay otros bancos que han venido de diferentes cambios. Eso sería en cuanto a los bancos comerciales. Y en cuanto a aseguradoras, vamos a ver que existen un total de 28 aseguradoras que funcionan libremente en el mercado guatemalteco. Algunas forman parte de un grupo financiero. Y aquí puede ver, por ejemplo, podríamos hablar de un Seguros GIT, podríamos hablar de Ficosa Seguros, Seguros El Roble, podríamos hablar también de Seguros Agromercantil, Aseguradora Rural, la Afianzadora GIT, está Fianzas El Roble. Como pueden ver, pues hay muchas de estas aseguradoras son parte de un grupo financiero. Acá podrán observar que están en el top 10 de los bancos en Centroamérica. Podemos ver que los bancos panameños tienen presencia en los primeros lugares. El Banco Nacional de Costa Rica. Y hay un banco guatemalteco en la tercera posición, que sería el Banco Industrial. Más adelante vemos que hay otro banco guatemalteco en la posición 8 en este momento, que es Banco de Desarrollo Rural. Y también vemos a bancos mucho más grandes, que en este caso vemos en la novena posición a un BAC International Bank, y a un Bladex que también es panameño. Entonces, pues diría que esto es algo muy importante a nivel regional, que estemos dentro de los bancos principales y más grandes en toda el área. Acá no vemos bancos de Honduras, no vemos bancos de Nicaragua,
Y también coincidentemente no vemos bancos de El Salvador. Y eso que en El Salvador, pues obviamente ya son, diría yo, toda la banca local desapareció y pasó a ser parte de la banca internacional. Y las 16 instituciones financieras mundiales más importantes, vamos a ver que una de ellas, la primera, la principal, está en Estados Unidos. Tenemos varias aseguradoras de China, Alemania y Francia. Tenemos bancos nuevamente de China, de Estados Unidos. Uno de los más conocidos es el Morgan Chase. También el Banco de América, el Wells Fargo, el HSBC. Y obviamente Citigroup, que en este bajo en esta radiografía aparece en la posición número 16. Entonces vemos que realmente a nivel mundial la competencia es muy fuerte. El nivel de activos, el nivel de ventas es alto para ya estar en esas primeras posiciones. Ahora bien, hay muchos servicios que en este caso brindan los bancos, ¿verdad? Vemos que existen bancos que hoy por hoy a través de la innovación financiera, pues están dentro del top como tal. Hay una innovación total. El tema de las fintech ha venido a darle mayor agilidad a los bancos. Hoy en la mañana también estaba leyendo un reportaje en donde habla de las diversas opciones que tienen los usuarios y que han venido de este tipo de emprendimiento. A nivel mundial es fuerte. En Guatemala, pues estamos todavía dando nuestros primeros pasos en fintech. Y esto nos ayuda a poder dar una dirección totalmente distinta. Los grupos financieros, pues obviamente están interesados en financiar este tipo de apuestas, este tipo de emprendimiento, ¿verdad? Hace unos días yo estaba viendo una aplicación que está en la app. Es una aplicación colombiana, muy sencilla, que lo único que viene a hacer es a ayudar a las personas a que puedan tener en orden sus operaciones, ¿verdad? Realmente viene a ayudarnos a hacer un presupuesto. Yo diría que a todo lo que más nos cuesta tener un presupuesto escrito, ¿verdad? Y este tipo de emprendimientos vienen a suplir esas necesidades que todos tenemos. ¿Por qué tuve la oportunidad de conocer esta aplicación? Porque, pues, básicamente la idea es poderle dar un beneficio a los clientes que puedan ellos, de su cuenta de monetarios, que generalmente es donde uno, pues, compra y registra todo ese tipo de gastos durante el mes, pues que venga a automáticamente extraer la información y ustedes puedan hacer filtros, en este caso, de los gastos que tienen por alimentación, por compra de combustibles, por compra de en este caso, de gastos de propios de ropa, ¿verdad? Entonces, todo esto nos da la idea de cuánto estamos nosotros gastando en los diversos rangos y nos puede ayudar a tener una estructura para poder ahorrar. Al final, la idea de poder adquirir esta aplicación en el lugar donde yo trabajo es para que los clientes puedan ahorrar y puedan, obviamente, alcanzar sus metas. Porque si no sabemos cómo ahorramos, pues es muy difícil
poder alcanzar lo que nosotros siempre queremos, que podría ser un carro, podría ser una casa, hacer una compra mayor que ya no es para un momento, para 6 meses, sino que ya es para a largo plazo. ¿Quién podría comentarme si dentro de lo que ustedes conocen tiene una aplicación como tal y si alguno lleva su presupuesto? Generalmente diría yo que las damas son más detallistas en cuanto a llevar presupuestos. Marisela, ¿usted tiene alguna aplicación o lleva su presupuesto mensual a mano? Sí, Lick, yo cuento con una aplicación que se llama iSpending. Ok, en donde diariamente, o sea, por día, yo puedo ingresar todos mis gastos e incluso los ingresos que he tenido. Ah, ya. ¿Y le ha ayudado? ¿Esto es parte de un servicio de un banco o es porque usted, por ejemplo, entró a alguna app y le interesó? ¿Cómo fue que usted adquirió esta aplicación? Me gusta mucho leer artículos de finanzas personales. Y en uno de los artículos mencionaban esta aplicación. Ajá. Entonces vine, la bajé. Incluso es una compra única que uno puede hacer. O sea, la usa un tiempo gratuitamente uno y después hace una compra única. Y ya puede estarla usando de manera amplia. Da informes mensuales sobre tus ingresos y gastos, si tuve un tipo de ahorro derivado de la renta entre ambos, o bien si tuve déficit. Ah, ya. Ya sea mensual, o trimestral, o por semestre, o anual. Sí, pues, ¿y le permite hacer gráficas o le permite, por ejemplo, presentarlo en un PAI? No, Lick, eso sí no. No, es ya. Muy mínima la aplicación. ¿Hay aplicaciones que hagan eso? Sí, hay aplicaciones que le permiten verlo de una manera gráfica. Ah, que al final es como muy cómodo poderlo tener también, poderlo ver de esa manera, ¿verdad? No. Pero qué bueno que usted tenga esa aplicación. Y así es como en este caso vemos cómo la misma banca ha innovado y la idea es brindarle a los usuarios ciertas aplicaciones que les ayuden a lograr sus objetivos. ¿Alguien más tiene alguna aplicación que les ayude o que les permita manejar sus finanzas personales? Yo puedo contarles que esta, si a alguno le interesa, puede entrar. Así como decía Marisela, puede entrar a esta aplicación que se llama Mi Bolsillo. Es una aplicación colombiana y es muy fácil de llevar y le permite, pues, obviamente definir cuáles son sus objetivos para el año o a largo plazo. Sobre todo hace énfasis en el tema del ahorro y como les comentaba, la idea es poderlo pegar a una aplicación, a una app de un banco para que automáticamente extraiga la información y de ahí se generen, pues, informes o se generen que ustedes puedan conocer cómo va el tema y el manejo de sus gastos. Para hacerles ya un resumen, realmente el tiempo se va muy rápido, ¿verdad? Ya pues prácticamente estamos al final de esta sesión, pero la próxima semana vamos a poder platicar acerca de los diferentes servicios financieros que brindan los bancos. Vamos a ver los principales. En esta semana, por favor, estén al tanto de las noticias financieras y de la bolsa. Hay muchos cambios y no cabe duda que van a seguir presentándose más cambios, ¿verdad? Creo que vamos a tener la oportunidad de ejemplificar
el tema de las crisis, el tema de los riesgos que debe de asumir tanto el cliente como la banca. Entonces, es apasionante, como hablaba con algunas personas, cuando ya uno empieza a experimentar y empieza a ver en la práctica cómo suceden los eventos, pues obviamente se va acostumbrando a estar muy de cerca de las noticias financieras. El tiempo pues se nos acaba. Cualquier duda, cualquier consulta, pues está el chat ahí abierto para que puedan compartir información. Creo que es importante que todos compartamos porque así todos aprendemos. Y si hay algún tema específico, pues me gustaría que ustedes me lo compartieran y podemos el día de la videoconferencia platicar un poco acá. Hay algunos que no están el día de hoy. Por ejemplo, no está Luis, pero pues esperamos que ya en la próxima semana poderlo tener acá en esta videoconferencia. Así es que mientras tanto quedo a sus órdenes y pues les deseo una feliz noche y seguimos en comunicación. Cualquier duda, ya saben, en cualquier momento pues pueden hacer uso del chat y de esa manera nos comunicamos. Que tengan una feliz noche y siempre a sus órdenes. Gracias por todo. Que descanse. Gracias, Rodolfo.